Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Puro Talk. Es sábado 18 de marzo de 2017. Estamos Alessandro, Leonardo y Gin Malcabar listos para comentar la actualidad del por allá con las empresas más importantes, noticias, resultados, algunos eventos próximos a suceder. Estamos para comentarlo como siempre en arrasdelona.com y solo wrestling.com. Gin, ¿qué tal? Buenas Alessandro, en esta semana un pelín agridulce para la lona porque a pesar de que han sido buenos shows, tenemos esto de que eh, va bueno el cambio de formato y tal. Pero bueno, eh, ya veremos qué pasa. Por ahora tenemos un programa interesante con muchas cosas en New Japan, en Noah, internacionalmente, y bueno vamos a ir comentando un poco de ellas, como siempre. Lo primero, para dar seguimiento al tema importante de la última ocasión ¿Qué actualización tenemos del estado de salud de Tomoaki Honma? ¿Hay noticias sobre él? Eh, sí, eh, Tomoaki Honma, bueno, cabe recordar que tuvo la lesión esta en el show En el show Rattu antes del, del 45 aniversario eh, Que desafortunadamente cayó y eh, se hizo daño en el cuello eh, esto le llevó a una parálisis temporal lo, los entrenadores le asistieron y en el momento se vio que vamos bueno, estaba hablando pero decía que no sentía nada de pie de, de cuello hacia abajo eh, tras ello nos mantuvo un poco desinformados New Japan todo ese fin de semana pero luego se publicaron informaciones de que va bueno eh, realmente lo que tiene una es inflamación entre las cervicales C3 y C4, la cual no se puede bueno se puede tratar con cirugía, pero ahora mismo están esperando a ver si se puede si va remitiendo, porque cirugía es muy muy complicada en esa zona, es una lesión muy muy particular. Y bueno, las últimas noticias acaban de salir hace unas horas en la web de New Japan, en el que han tomado una declaración de a Tomaki de Homma, dice que poco a poco va mejorando, va recuperando eh, fuerzas cada día y que bueno, que quiere volver a ir al ring cuanto antes. Eh, ha, ha dicho que eh, la lesión no tiene la culpa de nadie, porque en estas ocasiones todo el mundo se va a decir, no, ha sido culpa de Yado de de que no aplicó bien. Él dice que no tiene culpa a nadie, que es un accidente entre profesionales y le promete a que volverá al ring para, para volver a luchar una vez más. Eh, aún así, aunque está recuperando movimientos en sus manos, eh, hay que destacar que todavía es incapaz de mover bien el cuello ni la espalda, el cuello principalmente porque lo tiene inmovilizado. Y la espalda, pues tres cuartos lo mismo, pero igualmente está recuperando poco a poco la sensibilidad de esa zona. Y bueno, una buena noticia cubierta de incertidumbre, pero que más o menos nos hace ver que Jonás se va recuperando. Sí, estamos a la espera de que sea una buena recuperación la suya y que volvamos a verlo. No en el ring necesariamente, aunque a eso apunta, pero que esté bien de salud. Dejando ese tema, pasemos a comentar un show que no llegamos a comentar por el tema de fechas y demás. El aniversario 45 de nuya Pan Pro Wrestling. Tenemos resultados interesantes en este show. Como por ejemplo, la coronación de nuevos campeones junior de parejas con el equipo de Taichi y Yoshinobu Kanemaru venciendo a Ropongi Vice. Sí, fue un combate eh, que quizá predominó un poco más el estilo de Taichi, una así Roppongi y Vice estuvieron bastante bien, eh, a mí se me hizo menos, se me hizo entretenido eh, y bueno y cae pero no queda tan mal, queda protegido dentro de ese final estilo Taichi eh, y una pena porque creía que iban a mantener a Roppongi y Vice quizás un poco más de tiempo, pero bueno eh, son las falsas esperanzas que tengo yo siempre que recuperen la división Junior heavyweight por pareja que le den algo más de importancia aquí están los primeros títulos de Suzuki wun en New Japan después de volver eh, no sé si es una buena o mala noticia de que sean los unos títulos que ya poco valen y la pareja de Taichi Kanemaru pues me parece que quedan bien he leído muchos reportes que dicen que no les encajan y tal. A mí realmente me parece que encajan los dos. Ninguno de los dos se toma las cosas en serio. Ninguno de los dos está ya muy para muchos cholotes. Así que, y viendo cómo más o menos se complementa el ring, que es poco, pero las pocas ocasiones que tienen, eh, me parece que Están muy acertados Es una pareja, está bien. Creo que hubiese estado mejor Kanemaru con el desesperado. Pero bueno, aquí está Taichi con un título en New Japan otra vez. Y al menos para darle algo de importancia a Suzuki-Gun, que han llegado y han tenido lo suyo, pero Suzuki ha perdido, por ejemplo, combates importantes, no hubo la coronación del Killer Elite Squad, así que por aquí al menos algo se hace con ellos. Luego en este mismo show teníamos el cambio del título de Ref Pro, el título británico Heavyweight, con Zack Saber Jr. venciendo a Katsuyori Shibata y de paso uniéndose a Suzuki-Gun en un combate curioso, porque fue un buen combate, o sea, el estilo de... Zack Saber Jr. es impresionante en el sentido de lo técnico que es, y va al llaveo con, con Shibata y se ve bastante bien. Solo que me pareció muy curioso que aquí me fijé por primera vez en lo que otra gente decía cuando veía a Zack Saber Jr. en el Cruiserweight Classic, que lo veía por primera vez, no, no habiéndolo visto en las indies. Es este tipo no va al gimnasio, o sea, no, no, no tiene como una preparación física mayor, porque se le ve como un poco delgadito, ¿no? como que no tiene mucha fuerza. Y yo digo, bueno, no, no hay tanto problema con eso, uno puede vencer los prejuicios, ¿no? Y además estaba ahí luchando con otros cruiserweights, no se notaba tanto. Pero aquí frente a Shibata, un tipo acostumbrado a un estilo duro y eso, yo decía, a este tipo le pego una patada y lo mata. <laughs> sí, quizá eso fue una parte de. Vaya, he visto en RS Pro, tuvieron un combate. Me va, bueno, quizá no desentonaba tanto por cómo es el cámara de RS Pro, que le gusta moverse mucho, y va, bueno, quizás es difícil apreciar esos detalles pero sí aquí quedó más más patente el hecho de que vamos Zach no es un talento muy fornido no es alguien que tenga mucho músculo a pesar de que últimamente vaya había una foto de él en evolve y, y parecía que se había puesto en forma pero bueno es que comparado con Shibata pues <laughs> se queda en poca cosa eh. yo también tuve esa sensación de que el penalti kick podría haberle puesto el pecho en órbita vamos eh. Impresionante la, la diferencia, y bueno, un buen combate bastante técnico. En el que si bata al principio entra en la técnica, y después pasa a la brutalidad. Y realmente eso me, me gustó. Fue un buen combate, pero quizás como le pasó a mucha gente, esperábamos un poco más. Pero bueno, viendo que era un combate de transición para el gran anuncio de, de Zack Sabre Jr. que iba a hacer después del combate, pues. Eh, quizá no estaba tan mal. Después también teníamos el combate en el que Hiroyoshi Tensa y Satoshi Kojima, que estaban como reemplazantes del equipo de Togi Makabe y Tomaki Honma vencieron a Tomohiro Ishii y Toruyano para convertirse en campeones de parejas heavyweight. Eh, sí, bueno, veníamos. La verdad que este combate, después de bueno, Sabre anunció que se arriba con Suzuki Gun. Y quizá eh, estaba un poco con las expectativas ya un pelín baja de diciendo, va, ah, bueno, no ha sido tan buena lucha. Eh, espero que Kojima Tensan y sí, si ya no me den algo divertido. Y aquí, pues, me animé bastante porque fue para mí un muy, muy buen combate, no fue la repanocha, pero estuvo muy bien. Eh, con algunos hechos, eh, como el Kokesi de Kojima en honor a. Enhorabuena a Homma, que eran quienes tendrían que haber estado aquí, Macabe y pero por la adhesión de Homma no estuvieron. Y sí, buen combate, ya no fue llano pero sí estuvo ahí duro con Kojima, tuvieron buenos intercambios. Eh, buena lucha y me alegro mucho por Tenkoye de que vuelvan a ser campeones y que estén ahí siendo más o menos relevantes dentro de la división por pareja. Y después viendo aquí los resultados, podemos hablar también del combate que tuvieron Hiromu Takahashi y Ryosuke Taguchi, que estuvo bastante bien por el título Junior Heavyweight. Sí, fue ese combate que dije que esperaba que abriera los ojos a la gente de lo que es capaz Taguchi. Y creo que lo ha conseguido porque está toda esa sensación de, bueno, Taguchi es más de comedia, es más... Pero Tabuchi puede hacer combates muy buenos cuando se pone en serio. Y aquí tuvo las dos partes y por eso me pareció lo, lo mejor eh, que pudo hacer, mezclar esas dos versiones de Tabuchi. Y por otro lado, Hiromu, que me pareció perfecto en su papel de, de loco y que combinó muy bien con Tabuchi. Creo que me quedé con ganas de, unos, de un par de minutos más y hubiese sido más que fantástico. Pero bueno, aún así el combate cerró bien, cerró con Hiromu dominando. Y Taguchi no quedó para nada mal. Luego salió Kushida a decir, va, bueno, ha, ha perdido Taguchi. Con quien tengo una amistad, vamos a. Quiero, tengo esa revancha pendiente de kino Y quiero ser el próximo retador. Así que seguramente estemos viendo a Taguchi contra Kushida en Sakura Genesis en abril. Y por último en el main event, en un gran, gran combate, Kazuchiko Kada venció a Tiger Max W. Un combate que dejaba algunas dudas en el papel, porque era Tiger Max W, ¿no? Y te preguntabas, bueno, Kota y Bushi hasta qué punto va a estar como Kota y Bushi, pero fue un grandísimo combate entre ambos. Sí, es que me acuerdo perfectamente, antes del combate me. Bueno, antes y durante el combate me acordaba lo que había comentado en el, en el programa de Puro Talk de aquella vez de la semana pasada, de que Va bueno eh, Es Tiger más W No es Kota Ibushi ¿no? Que nadie espere un gran combate con, con Tiger más W Y aún así le han permitido hacer A Tiger y Ibushi Pero a la vez ser Tiger más No sé, esa sensación de, de Una dualidad de personas ahí peleándose eh, Ibushi sin duda se lo, se lo pasó bien Volvió a ser ese Ibushi Al que estábamos acostumbrados de ver y tuvo una lucha muy muy buena con Okada sinceramente la mejor que tuvo en la mejor lucha de la noche y estuvo muy entretenida con algún movimiento ese, ese Tiger Driver que se saca desde, desde la tercera cuerda no sé ese tipo de ideas que solamente se puede ocurrir a cota bueno, ya lo hemos visto recientemente estuvo en el Reino Unido tirándose petardos al pecho eh, aquí Aquí pues más o menos un poco más de esa locura a la que nos tiene acostumbrados Jota. y estoy estoy expectante por ver que anuncia en marzo porque dijo que iba a hacer un gran anuncio bueno a finales de marzo sobre su futuro ahora que termina su eh, contrato que tuvo con WWE, que le, lo tenía desde que participó en el Cruiserweight pero no era un contrato de talento. Veremos qué pasa ahora con Kota y Bushi. Y muy, muy emocionado. Ya, el combate, eh, me creó expectativas. Parece que Tiger Mask W puede volver. Se abre esa pequeña ventana que pueda volver con un personaje regular. Eh, con todo esto de que Tiger más eh, John Diamond, Tiger Mask 4, estaba detrás de él, estaba apoyándolo, entregándolo. Entre, bajo la historia. Y sí, la verdad que muy emocionado combate, muy bueno. Y lo que nos espera, pues, está mejor. Ha dicho Ibushi que posiblemente tenga que luchar con Omega en algún momento, simplemente como comentario uh -huh. por ahí en alguna entrevista. Y para cerrar esta conversación sobre este show aniversario, más allá del main event que lo recomiendo ver si es que no lo han visto, ¿hay algún otro combate que te parezca recomendable para que la gente busque o solo ese? Sin duda, el Hiromu contra Ataguchi. El Hiromu contra Ataguchi me parece una exhibición de, de los dos... Y eso que, que abre un poco los ojos a la gente que no está acostumbrada a ver a Ataguchi, de que realmente es un gran talento. Tenemos también la Nuya Pan Cup, que ha avanzado un poco en sus resultados. En la primera ronda hubo bastantes resultados sorpresivos. Yo me imagino que varias personas perdieron su casa aquí apostando. En esta primera ronda. Por ejemplo, Evil venciendo a Tanahashi. Por otro lado, va Fale venciendo a Elgin. Que tal vez no está tan sorpresivo porque a Fale le dan pushes de, de cuando en cuando. Pero aquí venciendo a Elgin que venía con algo de impulso. También, bueno, Shibata y Suzuki era una moneda al aire. ¿Quién podía ganar ahí? Y especialmente, hablando de quiénes eran los favoritos. Ya hablamos de Tanahashi. Ishii venció a Omega. Y esto también fue un combatazo de paso. Y Ishii ganó, pa pasó... Luego estamos hablando también de los cuartos de final, que tenemos ya resultados. igual venciendo a Nagata, Batlak Fale venciendo a Torullano, Katsuyori Shibata venciendo a Yus Robinson, Tomohiro Ishi venciendo a Sanada. Así que las semifinales, que son el día de mañana 19, tendrán Evol contra Fale y Shibata contra Ishii. Sí, sin duda fueron. Vaya, la primera ronda tampoco estuvo mal. Bueno, el primer día. El primer día quizás fue un poco más flojo en el que las únicas cosas que podrían destacarse fue sí, esa victoria de Fale. Eh, que hay gente que dice, no entiendo el buqueo de Fale, de vez en cuando lo tienen ahí y otras veces no. Fale sigue siendo el mismo otro, lo que pasa es que cuando lo necesitan lo alejan y los ponen en combate con, en, de equipos con Yujiro, que es más o menos su pareja más estable, y cuando necesitan otra vez a ese gran gran monstruo pues lo llaman a combates individuales y dan como esa victoria con el game, que sinceramente esperaba quizá un poco más eh, tengo más ganas de ver algo entre estos dos un poco más de tiempo porque creo que puede salir algo muy bueno eh, del primer día destacar bueno creo que de la primera ronda de chacar combate el Evo contra tanahashi que fue muy muy entretenido y luego esa locura que fue el Omega contra IC, que, vamos bueno, generalmente, cuando empieza a ver las críticas, hay dos polos completamente impuestos con el combate de, de Omega contra IC. Creo que ya es una tendencia en los combates de Omega. O a la gente le gusta mucho, o a la gente dice, va, bueno, no ha sido para tanto, o incluso, no ha sido, no ha sido bueno. Eh, a mí sinceramente me gustó la, la brutalidad que hubo, eh, la, la agilidad, las la locuras ese y sí escapándose de un One-Winged Angel para recibirlo con un Stunner a Omega fue, pues me parece que el mejor, la mejor, el mejor counter que se le ha hecho al One-Winged Angel desde que Okada se escapó así doblando a señor Kingdom. Eh. Y bueno, también hubo combates entretenidos: o sea, nada contra Yoshihashi, Sibata contra Suzuki. Pero quizás este hecha combate de cuarto que bueno, no se han emitido a través de. en directo, pero sí se han ido subiendo a New Japan World. Eh, el combate Evil contra Nagata no estuvo mal, tuvo buenos intercambios. Julia eh, Robinson, que mucha gente no creía que iba a pasar. Eh, yo ya dije que iban a haber sorpresas en la, en la New Japan Cup. Eh, de hecho. Aposté medio irónicamente medio medio real por una final Omega tan pero no lo veía porque sabía que iba a haber sorpresa y finalmente pues sorprendieron con otros pases como de Julius Robinson que había Además, gente que no pensaba que Pensándolo pasara. bien, sería pronto para la revancha de Omega y, y Okada, ¿no? Faltaría un par de meses más, tal vez. Sí, es un combate que con todo lo que ha generado, no creo que. Quiero decir, sabemos que. Yado y Gedo tienen, una, tienen unas ideas muy, muy estrambóticas, tienen unas ideas así de vez en cuando que uno no lo entiende, pero es algo que ha generado tanta atención que en tan poco tiempo no lo van a usar. Bueno, no no son tan, tienen ideas malas, pero esa idea es horrenda, el hacer el mismo combate eh, dos veces en tan poco tiempo, eh, obviamente no lo harían, no era imposible. Y por eso no veía quizás a Omega ganando, ganando el, la New Japan Cup. Eh, aún así, bueno, creo que está sirviendo para otros luchadores. Eso, Julius Robinson. Eh, no sé si has visto el combate contra Shibata en el New Japan World. No, no. Pero realme, realmente es un buen combate. Eh, tiene un momento final en que Julius va a aplicar su finisher y Shibata le, le hace un cambio en el movimiento. Eh, está muy bien el combate vamos sirve para lucir bien a Joey Robinson y bueno tenemos unos combates interesantes en semifinales que son ese tú ya lo has dicho el Bad Lafale contra Evil y eh, del cual sigo esperando ese buen combate creo que los dos bueno Evil está en plena racha y es el que creo que va a llegar a la final por esa parte del bloque eh, porque vaya, ha ganado a Tanahashi si no no hay nada que te ponga más favorable que haber ganado a Tanahashi. Y si consigue derrotar a un monstruo como es Fale, pues se va a poner en una zona importante. Se va a poner como alguien a derrotar en una final. Alguien considerable. Y creo que eso es lo que necesita el que salga de Elisi contra Shibata. En un principio, yo creo que va a ser Tomohiro Ishii el que gane finalmente a New Japan Cup, por cómo lo están buqueando. Por el hecho también de que tiene una victoria sobre Okada desde el g que está por ahí pendiente. Y por el, por el mero hecho de que la New Japan Cup se utiliza para eso, para esos luchadores que han estado en la Midcard que no tienen eh, ahora mismo un futuro más o menos claro. Eh, yo creo que le iría bien ahí sí. No sé si eso podría servir para vender, por ejemplo, un Ryogoku entero, a, porque que gane aquí va a retar a quien sea el campeón en, en Sakura Genesis en el río será se hará en el río Goku y no sé quizá si decidiera retar por el título Intercontinental sería hasta un poco más atractivo con Naito con Naito Ishii aún así el Ishii Okada no sé si tiene suficiente es Okada sabemos que va a vender porque es Okada y ya están vendiendo entradas de Sekura Genesis, están vendiendo bien. Pero eh, no sé si va a tener ese Star Power, ese, esa capacidad de draw No sé si eh, si, si va, va a proporcionar eso, pero vaya. Eh, si ha ganado tres veces la New Japan Cup, yo le daba esta y sí. Y que tengamos otra reedición de ese Okada, y o cada, y que sea brutal, porque ahora mismo y si está en un estado de forma genial. Y creo que es el claro favorito ahora mismo para ganar a New Japan K. Sí, de acuerdo, veremos estos combates de semifinales entonces. Ojo con el Shibata Ishi, que está ahí. Y también con la final, que veremos qué es lo que resulta finalmente. Cuéntanos de un debut en New Japan, que debut entre comillas, pero tiene que ver con el avance de Lionsgate. Eh, sí, bueno, eh, tras no informar desde hace meses, porque es que no había nada. No había más información... Desde que no ha rompido las relaciones con New Japan... Eh, Lionsgate... Va a volver a estar activo... Y parece que uno de esos talentos... De los que estaban ahí en Lionsgate... Pues lo han rescatado ahora que... Eh, bueno... K Teruaki Kanemitsu... Sigue lesionado... Eh, que es Katsuya Kitamura... Que luchó en esos... Eh, en esos shows de Lionsgate... En combate y exhibición... Tuvo también, creo que, algún combate individual, no recuerdo. Eh, es alguien musculado, muy musculado. Eh, como verte a un Nakanishi... quizá un poco más joven, pero no, no parece tan joven. Eh. Tiene 31 años, eh, Kitamura, Katsuya Kitamura. Y es uno de esos talentos de que va, bueno, dice que quiere ganar a Okada... que quiere ser alguien grande. Y que por su edad, el término Jones Lion, como que, como que no le pega mucho. Y que New Japan tiene que, tiene que utilizar, pero en breve porque son 31 años, ¿no? No puede pegarse eh, cuánto es el entreno medio de, de de un John Lyon. Creo que estaba entre 4 eh, cuatro, cuatro o 5 años. No pueden permitirse que Kitamura salga con 36 años con, de, del programa, así que seguramente eh, año. Un año, un año, y nueve meses. Quizá podamos verlo ya luchando con no un personaje definido, pero algo más definido, que no sea un John Lyon. Y bueno, sobre el proyecto Lion Gate, pues se ha repartido para dos fechas: eh, el 13 de abril y el 9 de mayo. No se sabe con qué otros talentos se va a contar. Eh, antes, así con la gente de Nuan, hubo participación de los del Cadoyo seguramente ahora que Taka está con, con New Japan tendrá más presencia al talento del Kadoyo pero así vaya es un poco de, de incertidumbre de, de a quién llamarán qué luchadores independientes estarán por ahí que puedan tirar New Japan eh, bastante interesante a lo mejor no sé quizás el acercamiento con porque New Japan también tuvo un rato precisamente en el show en el que eh, seleccionó Homa eh, Lo hicieron en Okinawa con, y hubo luchadores de Ryukyu Dragon Pro, empresa independiente de allí, que a lo mejor podrían estar disponibles para estos shows. En principio, eso. New Japan tiene distintas relaciones. y espero que pueda tirar de ellas para dar buenos shows de talento de desarrollo. Hablando de Noah, al haberse separado de New Japan, complicando el proyecto de Lions Gate, hablemos de Noah. Tenemos. Los resultados primero del último show que tuvieron de Great Voyage en, en Yokohama, antes de pasar a noticias que también son interesantes de NOAH en esta ocasión. Entre los combates importantes, Katsuhiko Nakajima venció a Goshi Osaki para retener el título GHC Heavyweight. Luego, Keno y Takashi Sugiura vencieron a Masa Kitamiya y Mohamed Yone para ganar el título GHC Tag Team, que estaba vacante. Y aquí hubo participación de gente de Impact Wrestling. Estuvo Keiji Muto y Naomichi Marufuye venciendo a Kazma Sakamoto y Mus. Luego Eddie Edwards venció a Tsushi Kotoge. Y James Storm venció a Kaito Kiyomiya. Y cuéntanos un poco más de este evento, Gin. Eh, todavía no se ha emitido, lo cual es una pena. Yo quería poder comentarlo aquí, pero no he, no he podido verlo. Aún así, lo poco que he podido ver han sido fotos. Eh, creo que he visto a. A Hayata, creo que era Hayata, eh, lanzándose desde de, de una de las zonas altas en, en el estadio. Eh, los resultados son muy interesantes porque ofrece un poco la nueva visión que tiene Noah. Ese Noah de Ribbon, que han estado trabajando en la nueva marca desde hace meses. Eh, de hace meses, desde principio de año. Eh, el combate por pareja, la verdad que, tengo ganas de verlo porque los reportes de, los que están, de las personas que estaban allí eran un combate muy entretenido. Y es que entre Ishimori y Hiroki, bueno, High 69, eh, pero su nombre es Hiroki, eh, y Harada y Tadasuke, puede salir algo bueno. La gente, de los reportes apuntaban que era algo muy entretenido. Y ahora mismo están acertando en toda esta división Junior Heavyweight, están creando ese nicho de, de luchadores y de personajes con pareja, con asociaciones, con rivalidades, todo eso que le falta a, a la división junior heavyweight de New Japan que ahora mismo es eh, cazar a Hiro Mutakashi, que es quien tiene el título, y luego el resto que haga lo que quiera. Eh, aquí sí hay un poco más de interacción entre distintos luchadores. Aquí se está creando, bueno, que ya la había, ya había una división junior heavyweight, pero este último año había pasado sin pena ni gloria. Y ahora parece que tiene un poco más está un poco más enfocada eh, Hajime Ohara con un combate contra Hitoshi Kumano eh, Kumano que viene de ser alguien recién entrenado alguien que estaba como similar a John Lyon en New Japan pero es alguien que venía entrenado de la empresa eh, que había salido del dojo y que bueno se ha presentado con una nueva actitud con un nuevo vestuario eh, con nuevos movimientos y bueno, perdió en su primera defensa, ya dije que era lo más lógico que pasara. Y él, aún así, lo que no era tan lógico es que Kumano, a partir de esto, le ha pedido a Ojara que sea un compañero de equipo para retar posteriormente a los campeonatos de peso junior. Por eso te digo, aquí hay un. hay distintos luchadores, hay, hay una división, hay algo que se mueve y es algo que crea interés. Luego eh, está muy diferenciado ahora mismo los shows de Noah de la División Junior Highway. tienen su historia. Ahora, en este show está la, la parte de impact, de traer a otros talentos y tal. Eh, James Stone, pues bueno, eh, ya digo, solamente puedo hablar de reporte eh, Hablaron de que estuvo bien con Quillomilla Quillomilla que lo está intentando hacer, otro luchador joven que está intentando dar importancia. Eh, Edwards contra Kotoge se reporta que, se, que fue muy buen combate, eh, muy entretenido. Vamos, Kotoge lleva unos meses fenomenal. Y Edwards, bueno, he eh, seguido más o menos Impact desde hace un par de meses. Y no ha estado mal, no ha estado mal. Como campeón mundial ha dejado, ha dejado que desear en Impact. Pero eh, creo que tienen química. Y un combate que sirve para ponerlo ver a Eddie Edwards en su regreso, ¿no? Y luego estaba ese combate que quizás llamaba bastante mala atención de Mario Fuji con Muto contra Musi y Kazma Sakamoto. Kazma Sakamoto, hay que recordar la gente que no está muy puesta en WWE era Sakamoto, este hombre que iba con Tensai. Eh, ahora el entrenador de... Uy, ¿Cómo se llamaba? Eh, Matt Bloom. Eh, sí, Matt Bloom. Y bueno, un combate... Moose la ha promocionado mucho porque dice, no, he cumplido con mi sueño, ahora quiero tener un combate contra Maru Fuji. El público, va, bueno, hay grabaciones y se ve que el público estaba metido con el cántico de Moose. El cántico de Moose era algo que no, jamás entenderé cómo se pone tan novel en todos lados. Y se reporta como algo entretenido. Eh, ya digo, es que no puedo contar porque no tengo, no tengo más información. No he podido ver el evento. Eh, el combate. Este resultado sí que puedo hablar quizá un poco más. Porque Keno y su Guiura terminan ganando a Kitamilla y Yone. Kitamilla y Yone se habían habían hecho equipo después de la traición de Keno a Kitamilla. Eh, que eran los campeones y se unió Keno a su figura y una historia muy bien hilada durante meses porque realmente no me esperaba la traición de Keno no me de hecho en un principio no me encajaba bien Keno como eh, Babyface con Kitamilla bueno no era babyface era eh, ese término intermedio de, de Face que en ocasiones hace Gil y ahora es completamente gil con su viura. Destrozando a todos los que pueden. Eh, y muy contento. Esperaba que el resultado era lógico. Y luego que no tendrá ese combate contra Masaki Tamilla en el Koraku en el 25 de marzo. Si no me equivoco. Eh, tras el combate aparecieron Marufuji Niguchi para retar. Así que ahí tenemos una próxima defensa. Y el Main era lo que se esperaba. Se reporta una gran lucha. Esta es la lucha que más tengo ganas de ver porque Nakajima, que ha sido la cara de la empresa durante estos meses, al que se le está intentando dar ese push fuerte, yo creo que aquí están intentando imitar un poco eso de All Japan de, con, con Kento Miyahara contra Shiozaki, que Siosaki ya fue su, intentaron que fuera la cara de Noah, pero bueno, por distintos factores no pudo llegar a ser tan, tan fue representativo, pero no llegó a ese nivel, por ejemplo, que sí consiguieron con Kenta eh, aún así, curioso el enfrentamiento y Nakajima gana y a ver qué le espera a Nakajima en conjunto. Parece muy buen show cuando pueda verlo. Eh, no sé qué haré dónde lo reportaré, pero eh, está muy entretenido y sinceramente lo, lo recomiendo. Y cuando tenga la posibilidad de, de verlo, seguramente pase, el con, pase todo el show porque eh, pinta un gran evento. La participación de la gente de Impact aquí es también para destacar. Y podemos hablar de ese acuerdo que tienen con Impact y con The Crash ahora, Noah, y además la llegada de Cody Hall. Sí, va bueno. La relación con Impact pues crece. Eddie Edwards ha anunciado que volverá a Japón en ese show del 25 de marzo en Ecolacuen. Eh, la relación con The Crash permite que el primer show de The Crash en Ciudad de México, que va a ser en abril, pues echará en el Main Event Nakajima, un combate por equipo. Un combate por equipo que ya llama mucha atención porque va a estar Rey Mysterio Jr. va a estar eh, Rey Mysterio. Uy. Misterio con eh, Fénix y Pentagón contra el equipo de Cody Hall, más Seidal y porque no había algún sitio ahí, pues han metido a Nakajima. Y aún así, me gusta que es el único talento de Noah que va, pero que le dan esa importancia. ¿no? Bobby Lashley, por ejemplo, que es el campeón de Impact, que está en la lucha, está en el semi main Event. Nakajima, que es el campeón de Noah, pues mira, está ahí arriba. No sé, me resulta curioso. Y una buena nota de que al menos The Crash está contando con, con Noah. A ver si esto puede abrir esa puerta de Fénix y Pentagón en Noah. Que estaría muy divertido. Un poco más a, un poco más a ver qué, qué talentos pueden venir de México hacia acá. Eh, quizás Daga, no sé. Un poco más a ver qué puede pasar. Luego también la empresa Scott Damore en Border City Wrestling, que son de Canadá. En New Japan, por ejemplo, realizó hace un par de años un show con ellos. Y bueno, y Old Japan en su época también estaba muy relacionado con ellos. Precisamente por eso han tirado de acuerdo eh, Porque Scott Damore, ahora mismo vicepresidente de Impact, tiene una relación con Masayuke Uchida. Uchida, que es el presidente de Noah. Y más o menos han trabajado este acuerdo que permitirá que en un principio un talento de Noah vaya allá a Canadá. No sabemos por ahora quién es, pero a lo mejor con Nakajima viajando, pues a lo mejor será, será Nakajima, seguramente. Y sobre el Cody Hall, pues bueno, eh, buena noticia, porque Cody no es un talento que me, que me cayera especialmente mal, sino era alguien que veía que New Japan lo estaba construyendo más o, no, más o menos bien. Eh, Tuvo la pena ese accidente, ese accidente en. ¿Vaso en Attack fue? Creo que sí. En el combate de John Bugs, que cayó Matt Jackson, Nick Jackson, uno de los, de los Bugs le cayó encima, le hizo daño en el cuello, Subo varios meses lesionado y bueno, después lo, a principio de año, creo que lo despidió en New Japan, sí, creo recordar que sí. Bueno, creíamos que Cody Hall pues no tendría más futuro en Japón, y bueno, a lo rescata para ese dojo internacional que tiene. Eh, que eh, ya no sé si siguen entrenando pero antes estaban eh, Andy Dalton y Kingston Eclipse eh, Kingston que es de Nueva Zelanda y tal eh, y en general una buena idea no sé dónde pueden meter ahora mismo a Cody Hall no sé <laughs> sinceramente porque es alguien grande que ahora mismo no encaja quizá mucho con, con los juniors obviamente Junior Codejor no va a ser pero con los Heavyweight pues tampoco quizá termine en esa zona de, de combates iniciales en los que se queda mucha gente eh, durante muchos años y va bueno es que no, no, no sé creo que es alguien con el que pueden trabajar pero ahora mismo conforme están las rivalidades montadas conforme está abriéndose eh, no ha Ribón eh, no sé dónde encaja la pieza de Cody Hall en todo este puzzle. Supongo que la harán algún hueco en algún lado, pero ahora mismo a mí no, no me encaja. No sé, no, no es alguien que tú digas, no, este es un luchador polivalente, es alguien que puede, que puede hacer de todo. No, Cody eh, ahora mismo es alguien alto, es alguien fuerte. Y no sé si puede llegar a, a ese nivel de versatilidad. Estaba comentando Walter la semana pasada en Lucha Libre, esto de la Lucha Libre World Cup en AAA, que contaba con talento de Noah y de TNA también. Y ahora que están trabajando ambas empresas con The Crash, y además The Crash está buqueando a su ex talento como Pentagón y Phoenix. Una razón más para odiar a Conan, ¿no? Si es que pueden odiarlo más. Pero bueno, ahí está. Sí, la, la verdad cuando se anunció de Crash yo primero que pensé era que la edición de este año de la lucha libre World Cup creo que no se va a celebrar. Por eso han perdido básicamente todas las relaciones internacionales. No creo que quieran seguir teniendo relación con Nueva AAA después de haber seguido con Impact y con, y con la empresa de Conan. Y no sé qué va, qué va a hacer AAA ahora Sin ¿sí? esa relación internacional ¿A quién, Con quién consigue acuerdos ahora No sé esta, Este tema de relaciones Se están abriendo distintos frentes en el mundo eh, Distintas alianzas Y ahora mismo quizá AAA Se ha quedado más descolgada que el resto de las empresas Un tema que se ha comentado bastante esta semana Es la llegada de los talentos de Stardom A WWE se dice que Kairi Hoyo ya, había, ya habría firmado contrato, mientras que Yoshirai Shirai está allá solo para un tryout, pero no un tryout de ella, sino que ella está probando a la empresa para ver cómo se siente estando por allá, viendo el Performance Center, viendo lo que le ofrecen. Así que podríamos estar hablando de una migración importante de talento femenino de Japón a Estados Unidos, específicamente a WWE. Salió por ahí el artículo de Yoshirai Shirai en WWE.com, pero... Al parecer esta información no tenía que haber sido filtrada, así que lo quitaron poco después. Pero normalmente estamos hablando de esto por el lado de WWE, ¿no? Hablando, ah, mira, vienen estas chicas, que son muy buenas en lo que hacen, y posiblemente podrían tener un gran futuro en WWE, son más jóvenes que Asuka, que ahora está en la cima, por ejemplo. Pero se habla poco, o no se habla tanto en comparación, de lo que le sucede a Stardom con estas salidas de dos de sus talentos más importantes. Sí, la verdad que... Eh, ya lo comentamos hace meses, ¿eh? porque esta noticia no es nueva, ya salió en octubre, finales de octubre, que WWE le había ofrecido eh, contratos a IO y a, y a Kairi. Eh, esto luego lo confirmó días más tarde Rosie Gawa el presidente de, de Stardom. Y realmente es sorprendente, ¿no? El hecho de que WWE decida ir en tan. Tan a por dos talentos de sí. los dos de los tres talentos más importantes de Chardon eh, tan a saco, ¿no? tan a arrasar con la empresa, es eh, un poco, no sé, vaya, como es a cualquier otra empresa que tenga un talento, do, dos o tres talentos así que, que reduzcan por encima y vaya, quitárselo, es un poco cuanto menos sorprendente, eh, pero así, vaya, se si lo han. Eh, decisión al final de, de Hoyo y de, de IO pero quizá las cosas no se han hecho de, de la mejor forma. En el caso de Kairi, por ejemplo, bueno, en el caso de Kairi y IO, eh, tras que llegara esta oferta, le habrían dicho a la directiva de Stardom, no, mira, nos vamos a quedar durante los próximos meses eh, no pasa nada, hemos estado meditando la oferta, no, pero nos vamos a quedar aquí en Stardom. Supuestamente Stardom le había ofrecido a Kairi a un poco Quizás no, según los reportes de, por ejemplo, de, de nuestro amigo Melzer, de que una cantidad más de dinero para establecerla como alguien importante en el caso de que IO se fuera, que era quien en principio eh, se esperaba, se ten, tenía más duda, pero eh, quien se esperaba que tuviera un pie y medio dentro de WWE. Y va bueno, después de haber dicho esto de que se quedaba pues eh, salta noticia de que no va bueno mira que al final sí ha aceptado y me voy eh, las informaciones que Rosio Gawa ahora mismo y la directiva está, se siente un poco engañado se siente un poco confuso por la situación por todo lo que ha pasado y bueno por el hecho de que Joyo ahora mismo es, es campeona tanto de God of Stardom como Wonder of Stardom eh, pues les deje así en esta situación y o se sabía que iba a estar durante el fin de semana de WrestleMania por allí en Orlando y tal, eh, por la zona de... Bueno, normalmente el fin de semana de WrestleMania hacen bastantes empresas independientes show y no, en, no es extraño que haya vaya gente de todo el mundo. O cada por ejemplo, se pasó el año pasado por Los Ángeles, por SummerSlam. Eh, es normal que un luchador aparezca sobre esta fecha. Lo que no es tan normal es esto del Performance Center. De, de esos entrenos que en principio se lo habría ofrecido WWE a IO para intentar convencerla a que firmara, en plan de no, mira, este es nuestro sistema, así entrenamos, que viene, que viene, está todo esto aquí. Y, y yo había estado en esa prueba, a pesar de que WWE lo intentaba intentado ocultar, porque claro, es la cara más importante de Stardom y ahora mismo es la campeona principal de Stardom. Creo que también era campeona de tríos si no, no recuerdo. Va, bueno, estoy hablando de cabeza. Eh, WWE eh, le habría ofrecido esta oportunidad. Eh, Kairi, uy, Kairi, yo habría estado allí. Habían hecho un artículo, y el artículo es que lo, lo empecé a leer yo. Eh, me fui a comer un momento, eh, volví a los 20 minutos. Eh, se refrescó la página y ya había perdido todas todas menciones a Io habían desaparecido, era cuanto menos sospechoso pero claro, teniendo en cuenta de que eh, es de Stardom es la cara más importante de Stardom que por ejemplo de Kairi todavía no se ha hecho oficial y que bueno, vaya, Io hasta hace nada estaba en Stardom el 9 de marzo hizo su show del décimo aniversario con Suzuki por ahí también eh, pues <laughs> Resulta cuanto menos curioso, ¿no? El publicar con la cara más importante de la empresa. Es como si WWE decida, no, vamos a intentar recontratar a Bobby Lashley. Le ofrecen, por ejemplo, esto y aparece Lashley con el título, bueno, con el título Impact, no, pero siendo campeón de Impact, aparece en, en un tryout de WWE. Resultaría cuanto menos raro y dañaría la cara de la empresa. Y por eso el, el motivo por el que han quitado toda la referencia. Pero vaya. Y eh, yo todavía se lo está pensando y a ver qué sucede con, con WWE. Seguramente las dos terminen allí, eh, lo cual deja a Stardom una situación bastante mala, porque ahora mismo eh, va bueno lamento el ruido de fondo, pero ahora mismo eh, Stardom eh, las tres luchadoras más importantes, Io, Kairi y Mayu Iwatani, Mayu Iwatani se estaría retirando a finales de este año. Y otros talentos, cuales son también importantes para Echardo, como Jokobito y... Uy, ¿cómo se llama esta mujer? Ah, vaya, no, no me acuerdo. Eh, Momo Watanabe, Momo Guatanabe, cierto. Y Jokobito está ahora mismo lesionada. Eh, Momo creo que estaba lesionada para un año y Joko para un par de meses. Eh, con lo cual, ahora mismo la situación de Stardom es muy, muy crítica. Y a ver cómo consiguen tirar durante los próximos meses. Si finalmente se confirma que, que Shirai y Hoyo se van a WWE. Hablando de luchadoras japonesas importantes, hablemos de uno de los nombres más reconocidos en este aspecto de luchadoras que han destacado en Japón: Manami Toyota se estaría retirando a finales de este año. Su último combate sería el 3 de noviembre. Esto viene como resultado de los años de haber estado en el wrestling, ¿no? Los combates duros, ya la acumulación de, de daño en el cuerpo, ¿no? En el cuello, en el hombro. Ella tiene ahora mismo 46 años, ha estado luchando en alto nivel, especialmente en los 90, pero de hecho ha sido una mujer muy influyente en el wrestling, en Japón, en Estados Unidos, en todo lado, para quienes han visto su trabajo. Y llegaría este año, el final de su carrera. Sí, una noticia eh, no triste porque realmente eh, Manami ya ha dado todo lo mejor de sí en ring. Ya después de tanto castigo, pues uno está contento de que finalmente eh, diga, hasta aquí he llegado, han sido 30 años de carrera, eh, he dado todo lo que podía. Este es mi final, este es mi adiós. Eh, eh, me he dado cuenta, bueno, hay este consenso en internet de que Manami Toyota es una de las mejores, si no la mejor luchadora que, ha pillado, que haya pisado un ring. En eso estoy muy de acuerdo. Luego también está quizás el, esa vertiente que te encuentras en todos lados, un poco más crítica, que te dice, no, estaba sobrevalorada. Uh, eh, el trabajo de Toyota, una vez que, le, que lo ve durante años y años, eh, muy, a mí me ha costado, por ejemplo, conseguir mucho material de la JWA. Y ahí, sinceramente, brilló, brilló, brilló Toyota con algunos de los mejores combates que se haya podido ver en mujeres. Vaya, Melser, joder, dentro de lo que cabe, me voy a, tener, voy a tener que tirar de Melser, pero Melser le ha dado como 15 combates, 5 estrellas por algo es eh. es un combate absolutamente fantástico eh, contra pff, la rivalidad contra Ayakon que fue maravillosa contra Kyoko Inoue contra pff, contra, Hakira, contra Akira Hukuto, contra Akira Hokuto contra recuerdo un combate en, contra Dynamite Kansai que estuvo muy muy bien eh, pff, no sé estoy intentando tirar a ver de que me acuerdo eh, contra Tosido llamada creo que tuvo un combate hace un montón de tiempo eh, en general ha sido una gran 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 carrera que eso ha brillado allá por donde ha pasado pero sobre todo en la JWA eh, desde que va bueno la, la empresa eh, desde que salió de la empresa pues tuvo otras apariciones en Gaea en Oz Academy, eh, incluso en Ice Ribbon, en distintas empresas, eh, es un auténtico talento. De hecho, en hace un par de años eh, se presentó al final en Chicara. Hace unos cuantos años se presentó ya en Estados Unidos. Creo que fue cuando fue en 2010. Empezó con lo de Chicara, sí tuvo un par de apariciones allí eh, y en general es un, ya digo, uno de los mejores talentos que haya pisado un ring. Eh, en cuanto a agilidad, en cuanto a psicología, en cuanto a eh, todo lo que podía trabajar, con todas las personas con las que podía trabajar, la podía poner con la más fuerte del mundo y podía hacer un buen un combate entretenido. Tenía esa capacidad que tienen los grandes luchadores que es eh, de adaptarse a cualquier rival, pero no solamente in ring, sino también en cuanto a personajes. Aquí puedo ser un poco más eh, heel, aquí puedo ser un poco más face, aquí puedo ser mmm, Haciendo un poco de similitud, eso es lo que hacen lo, lo, los grandes luchadores en el ring. Por ejemplo, Ric Flair eh, se comportaba de una manera u otra dependiendo de, de en qué sitio estuviera. Eh, hasta el mismo Cena en ocasiones, pues, eh, sabe que en un sitio le van a buchar. pues él simplemente lo acepta, lo forma parte del show y al final terminan, eh, en vez de abuchándole, terminan, le ter terminan con él, terminan entre vítores. Eh, sin duda, Toyota ha dado unos uno grandes, grandes shows. Una gran época para el wrestling femenino. Eh, es una pena, pero después de su estilo, que quizás arrollaba ya en algunos combates, que era absurda la agresividad que, que, que podía llegar a recibir en su cuerpo. Los combates contra Ayacon fueron brutales. Y eso a la larga pasa factura. Vaya, ha estado luchando desde los 16 años hasta los 46 que tiene ahora. Son casi 30 años en el ring. Que, vamos, nos pondrá a su fin. Y una de las mejores carreras que haya podido verse en todo el pro wrestling en general. Muy contento de que se retire y que se dedique a otra cosa en su vida. Tiene nuevos proyectos. Y vaya. Muy contento por Toyota, que no toda la gente puede retirarse cuando ella quiere eh, y como ellos quieren. Y Toyota ha tenido esa capacidad después pues, de un, una carrera fantástica, estupenda. Y vaya, ya digo, para mí es que es un poco difícil porque es, es mi luchadora favorita de, de todos los tiempos, ahora mismo mi luchadora favorita es Kairi Joyo lo tengo que admitir. Pero de todos los tiempos, junto con Meiko Satomora, pero eh, ese sentimiento que tengo con Manami Toyota, que me ha acompañado con tantos grandes combates, con tantas historias, eh, es incomparable. Y la verdad, que eso es muy feliz de, él, de que al final haya podido retirarse como ella ha querido. Viendo el tiempo que tenemos aquí, vamos con una cosa más antes de entrar algunas preguntas que nos han enviado. ¿Cómo vemos la cartelera del show de DDT que viene ya el lunes? Sí, este lunes, aparte de la final de la New Japan Cup, tenemos eh, este show del 20 aniversario de DDT, que sinceramente espero que todo el mundo pueda verlo como, como, como pueda. Eh, la empresa Takagi son 20 años ya, desde el 97, nadie, nadie se pensaba que iban a llegar a, a 20 años. El show será en el Super Saitama Arena, un show en el que cabe muchísima gente. De hecho, es curioso porque DDT quería hacer un show en 2011 en este sitio, en el Super Saitama Arena, pero no pudo suceder porque ya estaba. Ya estaba el, el estadio, ya estaba ocupado para esa fecha. En 2015 lo consiguieron con el Saitama Super DDT, un show muy divertido, muy muy bueno. Eh, lo recomiendo a aquel que quiera que quiera mirar un poco al pasado de la empresa. Y finalmente este año, pues, consiguen con que esté todo el Super Saitama Arena para ello. Y, y una gran noticia. Takagi hace años anunció. Decía que quería que su 20 aniversario de DDT fuera en el Tokyo Dome. No ha podido ser, pero así es, Super Saitama Arena es muy grande. Eh, y, y no sé qué cuánto puede llenar DDT, pero sin duda va a estar divertido. Eh, hay varios combates en la cartelera que se presenta muy interesante a priori. ese eh, el combate, bueno, un combate inicial por los títulos Iron Man, Heavy Metal y el King of the Dark eh, eh, van a estar en juego al mismo tiempo. En el que el Kotazu, la mesa esta camilla que ganó el título hace semanas, lo retuvo y todo. Llega como campeón a el evento más grande de, de, de DDT. Eh, y con Gota y Hashi siendo el campeón King of the Dark. Eh, un combate que va a ser cuanto menos curioso de ver. Luego hay combates sin de promoción. Va a estar en Tokyo Yoshi Pro va a tener. Bueno, Tokyo Yoshi va a tener un combate. En DNA va a tener otro combate. Y por otro lado van a hacer un combate especial para luchadoras. Luego estará eh, un combate. Eh, que sinceramente. Espero cuando lo vea me va a divertir muchísimo porque es ese que ya comenté que va a estar Kota Ibushi, va a estar Sanshiro Takagi e, y Muto, Isami Kodaka, eh, Daisuke Sekimoto y Yuna Kiyama, va a echar un combate 3 contra 3 con personajes de, de la historia japonesa, eh, Takea Shinge, eh, eh, Nobunaga Oda, eh, todos estos personajes de, de la historia japonesa, que va a ser curioso ver los vestidos porque... Van a ir vestido. Quizá aquí Ibushi va a taparse ese pecho quemado que tiene ahora mismo. Se va, a, se va a tapar con el traje y no vamos a poder ver hasta dónde llegó su última locura. Pero aún así, por la gente que hay, por la cantidad de talento, va a ser algo eh, divertidísimo. Mezcla entre buena lucha con comedia, aunque seguramente más comedia que otra cosa. Luego habrá distintos combates que me atraen mucho. Ese Takayama y Togo contra Kudo y Shungoyama. En un combate especialmente caro para Sungoyama y que va a ser brutal, va, tiene pinta de que va a ser toda esa agresividad, ese estilo duro. Eh, Irie va a volver a la empresa con un combate especial contra Mike Bailey, que Mike Bailey está en un estado de forma fenomenal. Eh, si alguien no ha visto en el karate, en el show de, de Alemania de WWE. Eh, se ha lucido allí, en DDT lleva meses luciéndose y eh, Irie vuelve a Japón después de este segundo viaje a Estados Unidos y está en estado de forma genial. También tendremos ese Dino contra Joey y Ryan que va a estar muy divertido. Otros combates muy locos: eh, el combate por el título de trío entre Iguchi, Iwasaki y Watase contra eh, Soma Akito y Yasurano contra Makoto y eh, Sumaka, Sumata y Mao en el que va bueno en estas semanas han tenido distintas rivalidades eh, que han confluido en este combate a tres a tres bandas por el título de eh, Six Man ese combate extremo que me llama tanto la atención entre Jun Kasai contra Isuke Sasaki eh, en, en el que vamos a poder ver brutalidad seguramente pero no sé hasta qué punto y, y me llama mucho mucho la atención luego habrá que la cartelera en sí es, un, es con lo mejor que hay en el pro-wrestling independiente de, de Japón. Eh, el semi-main event va a ser más Funaki y Yukio Sakaguchi defendiendo los títulos KOD por pareja. Contra Suji Ishikawa y Tetsuya Endo. Eh, vaya, es que Funaki es una, una leyenda de estilo duro. Se ha juntado con Sakaguchi, que es uno de mis luchadores favoritos de DT Que también predomina de estilo duro contra Ishikawa y Endo. Que una pareja que dentro de Damn Nation ha estado haciendo un trabajo fenomenal y que creo que se merecía más que se merecía muchísimo este combate por pareja y van a estar en un buen, buen, una buena posición. Y luego ese main event que va a ser de Harashima, la cara de la empresa, contra la próxima cara de la empresa que es que Takeshita después de que ganara ese torneo en enero para decidir quién era el retador aquí. Y bueno, han estado creando ese, esa tensión durante este mes eh, de cara a esta lucha, eh, con distintas victorias para uno, para otro, eh, cayendo, cayendo en combates por equipo. Y que uf, la cartelera de arriba abajo promete ser diversión total, promete dar todo lo que es de, de, de comedia, bromas eh, sexuales, y siendo Ibushi eh, brutalidad y muy buen rally, va a estar todo condensado en esas cuatro, cuatro horas y media, creo que va a durar el evento y vaya eh, lo recomiendo completamente, va a estar ahí con un gran día de pro el 20 de marzo porque va a estar esto, y al final a New Japan Cup, sin duda algo fenomenal No sé qué ruido hay afuera, ahora se ha detenido, espero que no se meta aquí al audio Vayamos con algunas preguntas que tenemos por aquí que nos han enviado para esta última edición en esta temporada. De Puro Talk, nos escribe Iti, e. desde Aruba, que está por allá, Iti. E. Dice, ¿podrían hacer un pequeño recuento de las eras del puro resu, especialmente de la época oscura de New Japan, mitad desde el inicio de los 2000? Vaya, eh, es que depende de, de qué empresa estás hablando, hay distintas etapas. Si te metes en New Japan, pues está a la etapa de, de Inoki, de los comienzos de Inoki. Eh, luego pasas a esa etapa de transición. Luego llegas a la, la etapa de los tres mosqueteros. Luego está, llegas a la etapa de eh, las eras oscuras de, de New Japan. Eh, luego esa otra etapa de transición hasta la era de Tanahashi Okada y ahora a donde estamos ahora mismo. Eh, es que hacer de progreso en general de Pro en Japón en general es bastante complicado si, si acaso se puede hacer una, un pequeño resumen que es básicamente el inicio en los 50 con Ricky Dosan eh, el empuje que tuvo con, con su Japan Japan Pro creo que se llama así estoy intentando tirar de memoria lo siento eh, en fin, durante su dojo entrenó a Jaime Baba y entrenó a, a Antonio Inoki. Estos fueron a formar eh, lo que primero eh, All Japan Pro Wrestling y luego eh, New Japan Pro Wrestling A partir de ahí, cada empresa tiene sus distintas etapas. Por ejemplo, All Japan eh, ha tenido tres éxodos de talento. Ha tenido tres marchas grandes de talento. Una cuando se fue eh, Tenryu. Con toda esta gente, por, con toda gente que estaba relacionada con él. Eh, luego crearon distintas empresas. Eh, es curioso porque la marcha de Tenry fue para crear una empresa. ¿Cómo se llama? Super Wrestling Show. No me acuerdo bien del nombre. Bueno, el caso que esta empresa venía patrocinada por una empresa de gafas. De, de gafas, era curioso. Eh, luego tuvo el eso de la gente de Noah, luego tuvo el eso de Wrestle One esa época mala en la que en la que estuvieron durante varios años y ahora mismo se ha recuperado con Kento Miyahara como campeón. Eh, que es difícil hacer una, una historia si no nos vamos empresa por empresa. Quizá lo máximo que voy a intentar hacer esos Ricky Ricky Dosan, eh, luego pasa el entreno de, de Baba Inoki, Baba Inoki fundan eh, Old Japan, New Japan el Crecimiento de popularidad de, del pro wrestling en Japón. Luego, ese crecimiento de popularidad eh, termina derivando en vertientes eh, un poco más hardcore a finales de los 90 con FMW y Big Japan. Luego, también con el crecimiento de las MMA, las MMA terminan influyendo eh, el pro wrestling Luego, hay, bueno, antes y durante, hay una, una etapa en la que los Yakuza. Eh, están por ahí metidos en eh, la liga no, no los cosa de juego pero ojalá fueran como los jacosa de, de juego y hay varias empresas eh, y a partir de los 2000 hay un gran boom de, de pro rally ahora mismo en Tokio hay más de mil empresas se cifraban como cuatro mil y pico si mal no recuerdo eran principalmente de, de distintos luchadores eh, localmente es muy complicado ya digo hacer una división así temporal de todo lo he hecho lo mejor que he podido tirando de cabeza qué más tenemos por aquí en las preguntas nos escribe Angel Dave desde Antigua y Barbuda Dice ya sé que el criterio de un buen combate es subjetivo y que es muy personal, pero siempre me ha parecido que Melzer da más fácil cinco estrellas en Japón que en otro lugar y cuando alguien le pregunta sobre esto le responde de manera algo ambigua y da a entender que es algo sobre el público. ¿En su opinión creen que Japón tiene mejores combates que el resto del mundo y cuál creen que sea esa diferencia entre los combates de Japón y Estados Unidos que al parecer solo Melzer sabe? Eh, eh, vaya, en principio ...la diferencia... ...vaya ...vaya las ...en ¿eh? Antigua y Barbuda... ...vaya... ...no sabía que... ...había tan buena conexión allí... Eh, ...en fin... ...que... ...Mercer tiene su criterio... ...a Mercer le gusta... ...el Pro Wrestling en Japón... ...como a, ...por ejemplo a Walter... ...le, le gusta más el Pro rally en México... ...o a cualquiera le gusta más... ...el Pro Wrestling de una zona... Eh, diferencias en cuanto a público y estilo podrían destacarse pero al fin y al cabo pro-reling o pro, pro quizá aquí se trata con una mejor, una mejor manera no pero una disposición bastante distinta en cuanto al respeto y pasión que hay creo que mm, tras el tras el boom de New Japan a partir de 2011-2012 Creo que eso se ha impuesto en otras empresas. Por ejemplo, las empresas de Reino Unido. Eh, no es el mismo público de, de quedarse callado, pero sí está esa pansión, está ese nivel de tenemos que darlo todo en el ring. Eh, eh, no solamente en Reino Unido, se puede ver en otras empresas de Estados Unidos en los que llevan ese nivel también a, a ese extremo. Y vaya, Messer tampoco es tan... Tan favorable con Japón. Pero como tenemos este meme creado ya con Mercer Japón. Si es en el Tokyo Dome 5 estrellas. Pues realmente curioso. Vaya. Eh, no sé qué, qué más decir. Es que. No, es, es que yo es el curso pienso de que alguien. la mayoría de gente que se queja de los cinco estrellas para los combates de Nuya Pan, por ejemplo, es que no ve los combates. O sea, si tú ves el combate de Omega contra Okada, puedes decir, son 6, 7, 8 estrellas, ¿no? Porque es un gran combate. Que claro, a algunos no les gustará del todo, pero es un gran combate. Luego, si ves más combates en New Japan, los combates grandes especialmente, con la historia que traen, cómo reacciona el público, cómo son los combates en sí, son combates de muy alto nivel. Y que tienen una... Y también para Meltzer lo que debe ser más atractivo es que tienen este aura de competición real, no que tal vez en WWE no se ve sí. tan, tan, tan normalmente, que sucede a veces. Y es como eso que te quita un poco el tema de que tienes que creértelo, ¿no? que es kayfabe. Y cuando en Uyapan te ofrecen esto, pues es algo a destacar. Y por eso siempre he pensado que la gente que se queja es la gente que no sigue normalmente el producto. Que lo ve de paso, ¿no? O tal vez ni lo ve. Y dice, ah, mira, que WWE tiene este combate de AJ Styles contra John Cena que debería ser cinco estrellas. Pero como no es en Japón, no se las da. Y no es el caso. Son combates buenos ambos, pero es que hay diferencias que... Si ves un combate, teniendo la referencia de lo que se hace en otro lado, dices, bueno, este combate está bastante bien. Pero he visto otro que sí es cinco estrellas y este está cerca, pero no es cinco estrellas. Sí, vaya, creo que la clave está en lo que has dicho de eh, parece más un combate real. Parece, pero no lo es. Es ese punto ambiguo en el que se consigue llevar, en el que tienen toda la competición al máximo nivel. Pero también sabes que está ese nivel de historia, en el que puedes ver ese nivel de pasión, en el que ves que, que realmente le importa. Eh, por ejemplo, pues vamos a enfocarnos en, en la, la polémica o cada omega con, con el Stylesina. Eh, o cada Omega, Omega sí podía ver que había eso, sí podía ver que el cambio de empresa reflejaba que Omega tenía su visión de Pro Wrestling eh, o, eh, o cada tenía la suya y cada una representaba una evolución distinta de la empresa. Cada uno quería llevar a la empresa a un, por un camino separado. Eh, cada uno quería ser un campeón por distintos motivos. Cada uno tenía, su propio, tenía su, sus propias convicciones y vaya luchando hasta el final por ellas. En el estáis, sí, fue un gran combate a nivel técnico, pero luego dice, va bueno, esto es por Sina para que gane su campeonato 16, para que gane su campeonato 16 y ya está, qué importancia, no hay más importancia en eso, sí, va a igualar a Rick Flair, bo, pero no está a ese nivel de, hasta, ese nivel de, de involucrar al fan, de, de, de decirle: no, mira, esto es importante. Creo que eso no se consigue, por ejemplo, en esa lucha de yes, Thais, Y En la Okada y Omega, sí, en otras luchas también se consigue ese sentimiento de. En, en Japón, en muchas luchas, ya, ya digo, he sentido ese. Hay una historia y están realmente llevando esa historia al ring. La están aplicando de manera fenomenal. Eh, Tanahashi contra Naito. Llevaron esa historia de Naito queriendo ser la nueva cara de la empresa eh, con su estilo. De queriendo decir, no, yo estoy aquí, este es mi tiempo y tú ya te retiras. Y lo llevaron hasta la perfección, hasta el final, con ese Naito poniendo el puño en el pecho a Tanahashi. Ese son el tipo de cosas que creo que hay que fijarse para poder ya decir, no, bueno. Es que hay que entender este nivel de detalle que no digo que ningún otro lugar del mundo lo tenga, pero ahora mismo, por ejemplo, estas cosas las puedes ver aquí en Japón. Ahora mismo eh, solamente puedes ver esto aquí. Ver el Suwama contra contra Kento Miyahara por ejemplo, para irme fuera de New Japan. Ahí sí había algo importante. Era una cara, era la cara ahora de la empresa contra la cara antigua de, de hace un par de años de la empresa era un conflicto de intereses era un conflicto de cada uno quería su guama había pasado por una lesión muy fuerte quería vencer a millahara millahara decía no es mi tiempo es mi tiempo de brillar estoy llevando a la empresa por un camino creo en este camino tengo mi visión y vaya una lucha bastante muy muy entretenida se creo que es el nivel que pasa con WWE simplemente sabes que son historias que de transición eh, que vaya, caen a la nada a los pocos meses. Y tienes a Sina peleando con Nicky Vela contra Maris y, y de en Raservinia, que poco tiene que ver con esa ganas de ser campeón mundial que él tenía. Y por último tenemos una pregunta que nos envía Iokun desde Libyan Arab Yamairilla Dice: ¿Qué lugar en la historia de las MMA y del puro resu se merece Minoru Suzuki? momento, momento. ¿Desde dónde la manda? ¡Livia! arab llama Irilla. Jesús, madre mía. Voy a ver si puedo hecho, sacar va... una, una, un dato la... sobre ese, ese lugar. Tu clase de geografía con Capu, vaya, ¿eh? va, va esto. Eh... Sobre Minoru Suzuki en la MMA y en el Pro Wrestling. Eh, eh, Suzuki ocupa un lugar bastante importante en ese desarrollo de de Pro Japón vaya si estuviera eh, Nathan que, eh, creo que él podría profundizar un poco más en el tema pero eh, Minoru eh, estuvo en Pancrase de hecho todavía se le anuncia en algunos lados como Pancrase una empresa de MMA desde que se fundó precisamente por Minoru Suzuki junto a Masakatsu Funaki en el 93 y eh, una empresa que juntaba Hybrid Wrestling, eh, era MMA, pero con, pero que salieron grandes luchadores, eh, también de Pro Wrestling, eh, y vaya, era, era bastante divertido de ver, tenía muchos shows, eh, que uno lo veía y decía, madre mía, qué, qué genialidad. Eh, hubo muchos luchadores, Creo recordar que unos cuantos luchadores de UFC que incluso llegaron a tener aquí un, un tiempo. Eh, creo que Sean rock bueno, Shanrock ha estado en todos lados. Eh, Barrute eh, también estuvo en Pancrase... Eh, Guy Mesker. Eh, creo que Josh Barnett. Creo que Josh Barnett también estuvo. Va, bueno el caso eh, eh, el, las MMA en, estallaron en Japón en los 90 fue eh, llevar ese ese paso siguiente del pro a va bueno eh, a una competición legítima tuvieron muchísimo éxito la mafia también se ha metido por medio con esto de la Yakuza también pero va bueno lo, lo normal en este tipo de, de deporte de competición eh, Pancrase fue una empresa bastante divertida. Minor Suzuki estuvo al frente de ella. Eh, de hecho, tuvo este combate contra Sakuraba en Wrestle Kingdom. Wrestle Kingdom 10 si mal no me recuerdo. Eh, en el que Minor Suzuki apareció vestido de blanco. Con, como era. como aparecía en algunas luchas en Pancrase. Y. Realmente eso fue un icono de de las MMA, pero eh, hay que recordar que Suzuki practicaba catch wrestling y salió del dojo de New Japan. Eh, y, bueno, no oficialmente estuvo entrenando allí eh, y vaya recuerdo recuerdo haber leído historia de, de Suzuki de contar de estar allí en el dojo de consillas Hashimoto con todas esta gente y sus locuras que, que se marcaban por las noches de, de los fines de semana que eran bastante, bastante divertidas. Eh, en el Pro Rally eh, Suzuki, en esto sí si puede profundizar más, ha tenido más relevancia llegando a ser campeón de la triple corona en All Japan en una gran época, eh, llegando a rivalidades con grandes luchadores, tanto en varias promociones porque como trabaja de freelance, de agente libre, le permite hacer básicamente lo que quiera. Ha sido campeón y no ha sido campeón en, en New Japan, no, pero eh, ha, ha estado con muchos combates por el título. Ha estado en muchos momentos decisivos en los que se necesitaba una figura importante. Ahí estaba Minoru Suzuki y realmente alguien a quien se le debe una visión distinta del de pro-wrestling porque Suzuki... Eh, no es alguien convencional. Dicen, yo no utilizo, por ejemplo, movimientos que sé que no, no voy a necesitar. Si con una bofetada tengo más que intentar aplicarte un geldo, pues te voy a dar una bofetada. Si en vez de hacer una floritura para aplicarte un lariat, te voy a aplicar un lariat. No, no, son ese tipo de cosas los que hacen a Suzuki un alguien distinto, alguien que tiene una psicología, una manera distinta de ver el pro -reiling. Y que realmente la lleva a cabo en el cine. El, el combate contra Kada, por ejemplo, que tuvieron en febrero, realmente lo demuestra como Suzuki enfoca un combate. Eh, a mucha gente no le gustó, pero a otras tantas, a mí, por ejemplo, ahí sí. Porque es una. Es como lo comparo con. con en ese momento puedo compararlo con el cine, con el cinéfilo. Eh, aquel que ve mucho cine, pues eh, está acostumbrado a ver muchas películas y ya. Nota patrones, ya nota Siempre están los mismos tiros de cámara Siempre nota que están los mismos Actores que hacen las mismas cosas Están los mismos patrones Y cuando algo se sale de esa De esa normalidad Realmente uno puede apreciar lo mejor Minoru Suzuki es esta Esta película rara es este, este Birdman por ejemplo En su época tuvo mucha Mucha publicidad Tuvo, tuvo mucha publicidad tuvo, Los críticos lo aceptaron era porque era eso, era realmente algo distinto, era una, un punto de vista, eran tantas cosas distintas que a la crítica le gusta mucho, a la gente eh, también, pero hay otro ejemplo quizá un poco más acertado de a los críticos que le gusta pero a la gente no. Y es por ese tipo de razones, alguien que sale de, de lo común. Y es Minoru Suzuki. Uno, no hay otro con el que comparar, simplemente es él mismo. A través de su trabajo en Pancrase a través de su trabajo en, en el pro wrestling, ha conseguido hacerse un hueco. Es una figura muy importante. Veo aquí que en español sería la gran llama irilla árabe Libia Popular Socialista, que es el nombre que tenía Libia durante 1977 y 2011. Bajo el gobierno madre. de Muammar el Gaddafi. Así que nos han enviado una pregunta del pasado, King. Madre mía, madre mía. Nos han mandado una pregunta del gobierno de Gaddafi. Oh. <laughs> esto, quiero decir, no había mejor manera que cerrar. No, no es que esto se cierra <laughs> así, con broche de oro, un, en puro toque. Un mensaje del pasado. <laughs> con eso dicho, sí. cerramos esta edición de Puro Talk, habiendo comentado varias cosas interesantes. Y a pesar de que no seguiremos en este mismo formato, a partir de ahora. Seguiremos interesados en lo que sucede en Japón con alguna noticia importante que la comentaremos en ese show de los sábados que empieza la próxima semana, que tendrá de todo. Así que, como ya ven, lo que nos falte comentar al detalle en otros programas lo tendremos ahí. Además de seguir con los shows grandes de New Japan, comentándolos en su espacio aparte, seguiremos revisando Japón Gin, y veremos cómo avanzan las cosas. Sí, seguiremos con el nuevo formato. Eh, realmente tengo que agradecerte, a Alessandro el permitir el rescatar el proyecto de puro talk vaya fue algo que en su día me propuse me acompañó Neiza en el comienzo de esta de esta idea de intentar acercar un poco esa parte de Japón a la gente que, que no conocía de todas esas empresas a las que no es que no no sé lo que dice intentar acercar un poco eso al público no solamente en lo que se había conseguido con New Japan pero intentar acercar eso al producto de Noah ese producto de Old Japan, ese Dragon Gate, ese, esos momentos de Yoshi que hemos intentado acercar a pesar de que bueno por, por X o por Y algunas semanas que no hemos podido hablar de, de Yoshi lo cual lo siento lo siento mucho pero hemos hecho lo mejor que hemos podido porque Japón Japón hay 20.000 empresas y hemos hecho lo más representativo posible con las noticias más importantes vaya eh, agradecer porque me lo he pasado fenomenal en este en esta marcha de Puerto Rico, en esta temporada eh, con Nathan hasta que bueno, Nathan nos dejó pero igualmente le agradezco de corazón todo, todo lo que hizo por seguir en el proyecto eh, a ti Alessandro por aguantar quizás en ocasiones que me paso en exceso comentando en exceso demostrando que me encanta mucho algunas cosas eh, y agradecer sobre todo a los espectadores que bueno nos han permitido seguir aquí semana tras semana y que bueno seguiremos con con ese con esos shows de los sábados como tú comentaba comentando también eso eh, esos eventos en New Japan que que nos quedan tenemos allí en el futuro Sakura Genesis y vaya tenemos un año lleno de eventos en, de New Japan y nada, muchas gracias a todos y quiero decir, estoy intentando hacer tenía más o menos planeada una despedida especial, pero no no se me ha ocurrido apuntarlo en papel, vaya. Eh, una pena, pero igualmente eso, muchas gracias y vamos, bueno, veremos que nos depara el futuro. Seguiremos aquí en la Ratarona, por supuesto. Estaremos de vuelta mañana con el directo, comentando las noticias de actualidad, lo que va pasando por ahí. Um, noticias sobre esta Resolminia, y el próximo también, lo cual es muy interesante. Vamos a estar comentándolo. Y con eso, mañana, a la hora de siempre, estén atentos a participar en el show también. Por ahora los dejamos mientras pasa un avión afuera, no sé si se escucha. De parte de Gimbal Cabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.